Asalamu alaikum, mis amigas. ¿Cómo estamos el día de hoy? Bueno, el día de hoy andamos aquí en una tienda. Bueno, no es una tienda, es un mercado aquí por donde yo vivo. Es un bazar. Déjenles enseño. Si me caigo, ya saben que fue porque no vi el piso. Aquí podemos encontrar de todo un poco. Hasta aquí el de la moto que está estorbando, ¿eh? Encontramos relojes, bolsas, zapatos, ropa, ropa para niños, shalwar kameez para mujeres, para caballero, calzado para hombre, calzado para mujer, para bebés, comida, burbujitas, globos, juguetes. Prácticamente estamos empezando a las ventas mayores. ¿Por qué? Porque ya se acerca el final de Ramadán, entonces empiezan las personas a hacer sus compras para a que no se les llene el... se les venga el tiempo encima, porque es comprar ropa para los hijos, es comprar ropa para las esposas, que se estrena ropa en zapatos, accesorios y en pues, bolsa, lo que sea, lo que les vayan a dar. El señor de ahí vende carpetas, sí, tapetes, en español son tapetes. Ah, sí. También venden comida. Ay, hay un negocio con mi nombre. Se llama Zeynab Garber. Es prácticamente, algunos negocios no abren, están cerrados porque abren a lo mejor un poco más en la mañana. Hay tiendas que se abren, que son de aquel lado. Yo no voy de aquel lado porque en primera nunca compro en tiendas. Yo soy más de este lado, de las que le compra al consumo nacional, ¿verdad? Hay que generar en el consumo nacional. Entonces prácticamente yo estoy de este lado. Hay gente que sí compra, que en las tiendas de estilo, de zapatos, Shawan, en Beauty Counter. Entonces eso es padre. Área de comida, ya saben que aquí hay de área de comida. Ay, sí, vean qué de gente hay. Amor. Ya saben. Vamos a ver por qué, qué están regalando, carajo, que hay tantísima gente. Tienen el 10% de descuento en todos los zapatos bajitos, o sea que esto está de locos. Prácticamente ya choqué con la señora, pero aquí como que no les interesa demasiado si chocas o no chocas con las personas. Vamos a ver los zapatos que hay y qué es lo que se maneja aquí. Miren, chicas, como podemos ver, la mayoría de los zapatos brillan. Aquí brillan bastante porque son para fiesta. Entonces hay de todo. Este tipo de botas de ahí, ya saben que son como las tipo mineras. Ay, qué padre. Ese es tipo botín. Las nuevas generaciones están cambiando la perspectiva de la moda. Entonces eso quiere decir que la moda va cambiando conforme van pasando las cosas. Todas las personas prácticamente están haciendo sus compras para estas fechas porque, como les digo, ya se acerca el final del Ramadán y entonces toda la gente va a comprar. Los precios van a empezar a subir y eso pues ahora sí está más cañón. Ay, me gustaron unos zapatos. Me gustaron estos. Ay, sí me gustaron. Déjenme los enseño, miren nomás. Qué cosas tan hermosas. कितने सत्रह पचानवे की है सोलह सौ रुपए की अच्छा अच्छा चैनल अमेरिकन अच्छा Prácticamente todos estos zapatos son los que se están vendiendo. Shop name is Sava. Sava Shop. Okay. El lugar, la tienda se llama Sava Shop y está aquí en Hedri Market. Prácticamente toda la gente está comprando sus zapatos para estas fechas. Tanto hombres como mujeres. All is women and there is men. Sí, ya sé, esta parte es de puras mujeres y de la parte de atrás es de caballeros. Y la verdad, todo está en un 10% de descuento. Ya sé, es mío, ahí sí, ahí sí. Vamos. Esta tienda pues es de ropa y es de niños. Y pues prácticamente no tiene descuento, pero sí tiene gente. Hay personas que visten a sus niños de lo más hermoso y de lo más bonitas. La gente viene aquí a disfrutar, a platicar. Ajá. Esta es una tienda de market, ya es muy vieja, pero la verdad es muy famosa aquí en Hedri. Porque yo vivo aquí cerca de Hedri Market.
Pues prácticamente, mis amigas, esto hay, si hoy, hoy que estamos a, aquí estamos, estamos a 7 de abril y todavía esto va a terminar como por el 20 y tantos, sí, sí, hay muchísima, muchas cosas. Ay, sí, mira, esa mujer está vendiendo productos para mujer, o sea, cosas para mujeres. Ella está vendiendo sus productos. Es la primera mujer que estoy viendo que está vendiendo sus productos. Y la verdad, qué padre. Vende dulces. Venden dulces. Ah, sí, también aquí las mujeres gritan, ¿eh? No se crean que no. Las mujeres, hay mujeres que gritan, hay mujeres que no gritan. Hay mujeres que prácticamente no gritan, hay otras que sí gritan. Hay de todo. Ya, de todo. Vamos a entrevistar en este momento a la chica que está trabajando aquí. What is your name? Mera name? Ah, no, tu name? Up name? Visa. Ella es la primera mujer que está vendiendo dulces en esta parte. La mayoría son caballeros, no normalmente son mujeres. Ella es la primera mujer que está vendiendo dulces para todas las mujeres. La verdad, sí, o sea, la mayoría de las mujeres está trabajando. Qué padre, está vendiendo sus cositas. La necesidad del ser humano hace que pues prácticamente venda sus cosas aquí en la calle, igual que la niña. Pero estas niñas son de las que también pues las ponen a chambear, como ya hemos platicado. Entonces prácticamente es la primera mujer que estamos viendo que está trabajando. Eso es lo que vende, galletas, dulces, los dulces tradicionales de aquí. Entonces prácticamente es lo que vende ella. Bueno, seguimos en el recorrido, mis amigas, que esto es una verbena tremenda. Este caballero vende un dulce, bueno, es así como algo salado, como si fueran unas papas. Es el nombre Bhelpuri. Bhelpuri, es el nombre. Bhelpuri. Bhelpuri. Puri. Bhelpuri. Él lo vende y pues prácticamente le estamos a hombre trabajando. Limón. ¿Qué eres? Mango. Eso mango. Y lo va a meter, lo va a meter en la masala. Seo. Este nombre se llama Seo. Está metiendo la mano, el gordo anda metiendo la mano, cochinón. Y quedó listo. Ay, para mí. Y pues prácticamente es esto. Deja que le vea así. Que le dé la luz. Y ahorita nos lo vamos a comer, mis amigas. Miren, mis amigas, para bajar los zapatos desde ese nivel los avientan. No, hombre, aquí la tecnología, aquí es. Acá miren, ¿cómo baja el zapato? Ahí va. Ahí va. Así de fácil y de sencillo. Bueno. Así, mira. El men. Ya me parezco a este marido que está hablando en inglés. Aquí estamos a este señor que vende flores. Aquí hay de todo un poco, la verdad, un poco. Mamacita, no me vayan a matar aquí. Ya me dijeron anti. Ay, qué dolor, amigas, me dijeron anti. O sea que ya me veo viejita. Sí. Entonces prácticamente esto es de locos. Porque pues, hay muchísima, hay gente. Pero les digo, conforme bien se acerca más el Ramadán, hay más gente todavía. Ah, ok. Vamos a ir a la tienda de puras pulseras. Así. Son bolsas y pues ropa. Esta es la tienda de puras pulseras, que son fantasía.
लेना नहीं है ऑल द बैनर शॉप ऑल द बैनर शॉप नो वी आर एक्सप्लेन दिस इज गोल्डन क्या से दिरो क्वेंटा दिस इज द स्टाइल लॉट्स ऑफ पीपल इज कम देयर शॉपिंग एवरीथिंग ओके देयर इज अदर देयर इज अदर एल नॉर्मलमेंटे अगरवे Normalmente este tipo de pulseras son de las más sencillas y de las más básicas. No dejan de ser bonitas. Estas son más sencillas. Estas son más sencillas. Y aquí empiezan las que ya vienen con más producción, con más brillitos, más decorado, de diferentes tamaños. Vienen de niños, en tamaño de niños, en tamaño de niñas, y en tamaño. Vienen en color plata y en color oro y en diferentes diseños. Todos son de diferentes, como se pueden dar cuenta, mis amigas, ¿se vieron? Hay muchísimos más modelos. Hay modelos que son de vidrio, como los que están en la parte de ahí arriba. Son de vidrio y la verdad están súper padres. Aquí está el señor que trabaja aquí. Y pues prácticamente aquí están los de bebé, los de baby. Baby. Miren nada más, qué ternura de bebé. Esto es algo hermoso para niñas. Esto es algo hermoso, la verdad esto es divino. Ah, sí, también acá hay más tiendas que se dedican a eso, pero el precio ya es diferente, empieza a ser más caro y más alto. Entonces, pues vamos a seguir caminando a ver qué más nos encontramos, mis amigas. Bueno, mis amigas, aquí seguimos dando lata. Aquí en la calle todavía buscando y viendo a ver qué hay cosas interesantes. Aquí estamos enfrente de estas tiendas, miren nada más que zapatillas. Ya me voy a dar a la tarea de venir a estos lugares a tomarle video, no se preocupen. Es que hay veces que sí hay que pedir permiso porque si no las personas se molestan. Esta es otra tienda de abayas, miren, ay qué padre. Scarf. Las pelicudas aquí. Mi esposo tiene el síndrome del policía. ¿Cómo, gordo? ¡Go, go, go! Ya me voy, mis amigas, porque esto vamos a comernos un rico heladito por ahí. Un momento romántico. ¡Ay, romántico! Entonces no conocen lo que es el romántico style. Ya le dimos la vuelta a la plaza. Todas las motos están de este lado. Y bueno, mis amigas, me voy a despedir porque me voy a meter del otro lado, donde hay un poquito más de gente. Y ahí sí va a estar medio difícil traer el teléfono en la mano. De todas maneras, mis amiguitas, nos estamos viendo. Ay, las quiero mucho. A la vez.